hermana, la señora Lisette González. Su mamá es su mamá. Muy bien, entonces, acompañado de su señora madre el día de hoy, don Elías González. Queremos dar la cordial bienvenida a cada uno de los invitados quienes están acompañando en esta fiesta patronal a don Elías. Ahí está el elenco de tunanteros también, señoras y señores. Al fondo podemos observar a nuestros grandes, talentosos artistas, danzantes de la cultura de nuestro querido Perú, Perú profundo. Pasen, por favor, con toda la confianza. Un saludo para mi gran amigo Zorrito Palpa. Por todos los lugares nos encontramos, Zorrito. ¿Me sigues o yo te sigo? Creo que ambos. Producciones, Zorrito Palpa, captando todas las incidencias de la fiesta patronal. Virgen del Rosario, aquí en el Centro Volado de Pampania. Ahí está la señora linda, Lisette González Ortiz. Damos la más grata bienvenida a cada uno de los hijos residentes de diversas partes de nuestro querido Perú. Hoy acompañando a nuestro gran amigo Elías y su señora madre. Así se baila, así se goza en Pampania, señoras y señores. Demostrando la calidad, demostrando el profesionalismo musical aquí en el Centro Colado de Pampania, señoras y señores. Vamos, don Elías González, así se baila, así se goza. Nos ponemos de pie para brindarle los aplausos a nuestro mayordomo 2019 en Pampania. Thank you.
lindas y su linda madre el día de hoy presentes aquí en la plaza principal del Centro Poblado de Pampania.
Alexander Abril Yanchas, presente en cada uno de nuestros corazones. Vamos a invitar. Ahora sí, como peruanos que somos. Saludar de manera especial al mayordomo Kevin Jordi de Dormilla y a su abuela Candelaria Tencia Torres. También saludar al mayordomo Elías González y a su madre Daría Rojas Guamán. Saludar al comisario Santana Tusi, también saludar a los alcaldes del Centro Poblado Jucla Cancha, del Centro Poblado Vida Corazón de Jesús, saludarles a todos ustedes que en este día nos acompañan con su presencia. Doy la bienvenida a todos ustedes que están viniendo visitando este Centro Poblado de Pampania. A regresar por su compañía, nada más es para manifestarle que Pampania para todos está abierto las puertas. Muchas gracias, señora de Pampania. Aplausos, por favor. Por esta oportunidad que nos brinda para estar hermanados en este centro poblado de Pampania. Saludar cordialmente a nombre de nuestra municipalidad, del centro poblado de Pampania, la tierra de los eucaliptos, a nuestro comisario del distrito de Santana de Tusi, también al alcalde del centro poblado de Vía Corazón de Jesús, al alcalde del centro poblado de Jucla Cancha. También en esta oportunidad saludarles a nuestros mayordomos, quienes están haciendo el esfuerzo de hacer realidad esta hermosa fiesta de nuestro pueblo de Pampania. Me refiero al señor Elías González y su madre, Daría Rojas Guamán. También a nuestros
mayordomos Jordi y Kevin de Dormilla, y a nuestra querida, a la abuelita Candelaria Torres, que el día de hoy nos acompaña. Saludarles también a los regidores, a los hermanos de la Policía Nacional, a ustedes, hermanos músicos de la banda Guayapampa, también a nuestros hermanos músicos de la orquesta que en esta oportunidad nos acompaña, Melodías del Perú, también a la otra orquesta que el día también nos acompaña el día de hoy, a ustedes, alumnos, docentes, a ustedes, pampaninos y pampaninas, que en el día de hoy nos honran con su presencia. Agradecerles y saludarles una vez más a nombre de nuestro centro poblado. Nosotros, como jóvenes, hemos tomado un gran reto a nivel de nuestro centro poblado de conducir los caminos hacia el futuro de nuestro centro poblado. Y lo estamos trabajando en beneficio de ustedes, hermanos y hermanas pampaninas. Con el pequeño presupuesto que nos asigna el distrito de Santana de Tusi, con los 2.000 nuevos soles y con los 300 nuevos soles de la Municipalidad Provincial, hemos podido realizar en este presente año la remodelación de nuestro parque, que por muchos años estaba en el abandono. También pensando que nosotros somos cuna de buenos deportistas, y que la ex gestión pasada nos entregó una losa antideportiva, pensando en nuestros hermanos jóvenes, hemos podido también realizar la iluminación de nuestro gas sintético. Hermanos, en esta oportunidad hemos podido realizar el 7º Festival Turístico y Arqueológico Chuchipamayín 2019. Desde ya agradecer a todos quienes participaron. Nosotros, como jóvenes, queremos realzar el turismo en nuestro centro poblado, demostrarle al mundo entero que Pampania cuenta con hermosos circuitos turísticos. También, hermanos, les pedimos su apoyo para el próximo año, ya que no tenemos apoyo ni de la distrital, ni de la provincial, y mucho menos de otras autoridades, que un día en campaña dijeron apoyar la cultura y el turismo. Un día en nuestra plaza dijeron, apoyaremos, revaloraremos nuestras costumbres, nuestro turismo. Pero hoy en día brillan por su ausencia. Una vez más les digo, hermanos de Pampania, esto a nosotros no nos desmotiva. Esto a nosotros nos fortalece para seguir tocando las puertas, para seguir insistentes, porque gracias a nosotros también llegan los recursos a nuestro distrito y a nuestra provincia y a nuestra región. No es posible que año tras año Pampania sea el patito feo. No, hermanos, en esta vez nosotros como jóvenes estaremos insistiendo hasta lograr nuestros objetivos trazados. En vista de ello, en estos próximos días, hermanos de Pampania, el gobierno regional, a través de fondos del mismo ministerio en Lima, están realizando lo que es, pues, nuestro muro de contención, el lugar que hemos sido afectado en época de invierno. También tenemos en el mes de enero la construcción de nuestro jardín de niños, que hoy ya no existe en este centro poblado. También tenemos, como somos, vuelvo a decir, somos cuna de buenos deportistas, estamos gestionando y se hará realidad el próximo año la construcción de nuestro estadio a gas sintético en nuestro centro poblado. Y yo estoy seguro, hermanos, que con el apoyo de cada uno de ustedes, con apoyar a esta presente gestión, nos vamos a lograr muchas cosas más para nuestro centro poblado. Lo hacemos con cariño porque hemos nacido acá. Lo hacemos porque vivimos y sufrimos cada día en Pampania y sabemos nuestras necesidades. En tal sentido, hermanos de Pampania, hermanos residentes que nos visitan, les quiero de una manera muy especial
a cada uno de ustedes que son pampaninos y a otros que sienten también la Pampania, a los nietos, a los bisnietos y a otros familiares. En el mes de abril salió un decreto supremo en la cual nos dice a cada centro poblado para podernos adecuar nuevamente. En esta oportunidad nos exige la normativa que debemos tener 1000 electores más 1. Y yo sé que nosotros como Pampania, como pampaninos, vamos a superar esa meta. Espero su colaboración de cada uno de ustedes. Estaremos visitando en los próximos días para coordinar, y también a nuestros hermanos de Lima. Estaremos visitando a nuestros hermanos en la ciudad de Huánuco, en la ciudad de Cerro de Pasco y otras ciudades, a fin de que nuestro centro poblado pues siga manteniéndose como tal, porque no podemos permitir que años de lucha, años de entrega, quiera pues en el olvido. En ese sentido, la súplica una vez más, hermanos. También agradecerles a nuestros mayordomos que hacen el esfuerzo de hacer esta actividad festiva en nuestro pueblo. Les agradezco a nombre de nuestra municipalidad y a ustedes, hermanos. Hay que confraternizar estos días que nos quedan de fiesta como hermanos pampaninos. Yo sé que hoy en día, a nivel comunalmente, hermanos, estamos un poco enfrentados. Pero, hermanos, esto que no sea para dividirnos, esto que sea para unirnos, porque siempre Pampania ha demostrado la unión. Donde vayamos, en sus actividades festivas, deportivas, culturales, hemos sido unidos. Y por ende, hermanos, yo les digo que sigamos unidos, y así unidos lograremos muchas cosas. Agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Nuestra municipalidad estará agradecida eternamente con los mayordomos, con los visitantes y con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Hasta el próximo año. Y también saludar y felicitar a nuestros hermanos entrantes, puesto que el próximo año nuevamente estaremos reunidos en estas actividades, a nuestro maestro Belis Gómez y su esposa. También agradecerle al señor Elio Pacheco y su esposa. Así que el próximo año también está garantizado nuestras actividades festivas en nuestro centro poblado. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga nuevamente. De esta actividad del día de hoy, al señor alcalde, a los mayordomos presentes, a su comitiva, a los regidores y a toda la población en general, a nombre de la Municipalidad del Centro Poblado de Villa Corazón de Jesús, quien en esta oportunidad me digno representar. Verdaderamente asumimos este reto conjuntamente con el alcalde Pampaña y con todos los 10 alcaldes del distrito en una época difícil, donde que la ley nacional nos impone 2 años de plazo para adecuar a nuestras municipalidades. A base de eso, se realizó unos trabajos propiamente con la Asociación de Alcaldes, quien en este momento está liderado por nuestro amigo César Taquire. Nos reunimos con el parlamentario en esa época, Rui Ventura, pero lamentablemente esta resolución del Congreso bastante nos ha afectado los trabajos que habíamos enfocado en su momento. Pero de todas maneras, como decía el alcalde, ahora necesitamos de nuestros hijos, de nuestros residentes, de todo el lugar del país, propiamente de los centros poblados, porque si no, lamentablemente, en abril del próximo año, si no concretizamos este trabajo, lamentablemente estará perdiéndose la categoría. Por lo cual, saludar al amigo acá, el de Pampaña, por todos los trabajos que están enfocándose. Por esa razón también estamos trabajando conjuntamente con todos los alcaldes. Se realizó la reunión descentralizada de la provincia de Daniel Carrión, donde se hizo de conocimiento allá en Villa Corazón que para Pampania por lo menos hay 2 obras por parte de la municipalidad. Por lo cual estamos trabajando articuladamente. Saludar a nombre del Centro Poblado de Villa Corazón, de toda la población en su conjunto. Yo sé que siempre hemos estado hermanados, tanto Villa Corazón y con Pampania. Estamos juntos para trabajar de la mano para el desarrollo de nuestro pueblo. Sabemos, como autoridad, que vamos a hacer las gestiones. Lamentablemente, muchas puertas están cerradas. Y hoy, como hijo de Pampania de Santana y Tusi, nos va la extrañeza que nuestra autoridad distrital, provincial, no están presentes. Pero estaremos dando las muestras de nuestra incomodidad propiamente, porque los 10 centros poblados, todos los caseríos,
pertenecemos propiamente a un distrito y ellos tienen que estar representando en los momentos que estamos necesitando. Por lo cual, saludarles, la fiesta está comenzando, me parece, esta mañana, por lo cual saludarles, y a corazón también les saludo, ¿no?, a ustedes, y verdaderamente estaremos a cualquier llamado propiamente para hacer algún trabajo. Felicitar a todas las autoridades, al policía, al comisario. Estamos viendo una bonita presentación de los policías, a los mayordomos, a los mayordomos entrantes, y verdaderamente que Dios les bendiga, y yo sé que acompaña para adelante, tiene muchas cosas por hacer y para desarrollar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. De la Municipalidad del Centro Poblado de Pampania, señores regidores que la acompañan, señores autoridades de este Centro Poblado de Pampania, señor comisario de nuestro distrito de Santa Ana de Tusi, señores funcionarios de esta comunidad del Centro Poblado de Pampania, a ustedes, público presente, en esta mañana les traigo el caluroso saludo a nombre de la Municipalidad del Centro Poblado de Juclacancha y también a nombre propio y también a nombre de Asociación de Alcaldes de nuestro distrito de Santa Ana y Tusi. El día de hoy Pampania está festejando su fiesta patronal en este plaza principal, juntamente con sus hijos residentes en las diferentes ciudades del Perú. Y por qué no decir, también los comuneros de nuestro distrito de Santa Ana y Tusi, como alguien decía, solamente no es Tusi el capital, sino todos los centros poblados y caseríos de nuestro distrito de Santa Ana y Tusi. En tal sentido, nosotros como autoridades locales de los centros poblados, la verdad estamos preocupados, porque ya el Congreso de la República, a través de una ley, el 24 de abril de este año, ya ha puesto en alerta a todos los centros poblados, debemos cumplir los 1000 electores para ser centro poblado. Que tanto esfuerzo han hecho nuestros hermanos comuneros en los diferentes centros poblados y este Congreso perversa de noche a la mañana quieren matarle a los centros poblados. Nosotros frente a eso ya hemos tenido un encuentro de los alcaldes de nuestro distrito de Santa Ana de Tusi, por qué no decir de nuestra provincia de Daniel Carrión y nuestro distrito de Santa Ana de Tusi. En tal sentido, hemos hecho llegar a estos congresistas por la región de Pasco que ellos mismos aprobaron esta ley. Y ahora ya lo han sacado del Congreso de la República a algunos congresistas, que ahora sí nosotros debemos pensar en estos congresistas que ya muchos ya se están pronunciando que van a ser candidatos a nuestro Congreso de la República por nuestra región de Pasco. En tal sentido, paisanas y paisanas presentes, vamos a elegir a un congresista que verdaderamente representa la región de Pasco y hace llegar en necesidad de nuestro pueblo, de nuestro distrito y de nuestra provincia, y por qué no decir de nuestra región de Pasco. No simplemente los congresistas de Pasco elegimos para que sacan esa ley algunos congresistas que más o menos que están tornillados en el Congreso de la República más de 20, 25 años, y esos congresistas han aprobado esta ley, y esos congresistas de la región de Pasco y de muchas regiones del Perú simplemente alzan la mano y ha aprobado la ley, y eso nosotros no queremos. Como autoridades locales estamos también ya coordinando con Asociación de Alcaldes de nuestra provincia de Daniel Carrión. Vamos a tener este miércoles 16 de octubre el segundo encuentro de alcaldes de nuestra provincia de Daniel Carrión, porque ya tenemos que trabajar, ya la ley se ha dado y está más o menos 4 meses ya en vigencia. Para poder trabajar nos falta ya a lo menos, por lo menos año y medio nomás ya. Entonces, señores
comuneros, compaisanos del ámbito de nuestro distrito de Santana de Tusi, hoy tenemos que volver a ser elector del Pampania y de muchos centros poblados. ¿Para qué? Porque los centros poblados no deben morir, sino deben fortalecerse, porque sabemos nuestras autoridades locales como del distrito, de la provincia, de la región, poco o nada no le van a importar cuando no hay los dirigentes quien dirige a los centros poblados dentro de nuestro distrito de Santana y Tusi. En tal sentido, señor alcalde, señores autoridades, la tarea es fuerte para cada uno de nosotros como pobladores en cada centro poblado que nos pertenece. Señor presentes, les traigo este mensaje de centro poblado de Juclacancha, que el día de hoy lo pasan bien en este festejo por su fiesta patronal en homenaje al Virgen de Rosario de este centro poblado de Pampania. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, señor alcalde, el centro poblado de Pampania, señor alcalde del centro poblado de Juclacancha, también el señor alcalde de Villa Corazón de Jesús, más el comisario de nuestro distrito Santana de Tusi, más regidores presentes de este centro poblado de Pampania. Bueno, estamos haciendo el costumbre de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, quienes han iniciado esta costumbre. Yo creo que se hizo todo lo posible por todas las circunstancias que nos pasa con todos mis familiares. Si bien es cierto, acá la población de Pampania sabe que tengo una tía hospitalizada en el 2 de mayo, más encima un sobrino quien acaba de fallecer en Tusi. Hemos hecho todo lo posible, señores. Quisiera que nos entiendan, quizás no un poquito descoordinado, pero ahí estamos. Agradecer a todos quienes nos honran con su presencia a este centro poblado de Pampania. También, Kevin, agradecer también, ¿no?, por realizar esta costumbre, hacer un esfuerzo, ¿no?, todos. También agradecer a mis familiares, quien hizo todo lo posible para que esta fiesta se realice de parte de González y mi mamá también la vez. Bueno, gracias. Quisiera que todo el público presente se divierta hasta las últimas consecuencias del día de hoy, porque la fiesta continúa. Gracias. Muy bien. Agradecer a Dios, nuestra Virgen de Rosario, por tenernos aquí reunidos y compartir nuestra festividad. En segundo lugar, darle el agradecimiento a nuestras autoridades que nos acompañan hoy día, el comisario, nuestras autoridades de nuestros vecinos, municipalidades, como Juclacancha y Villa Corazón. Bien, es algo hermoso de esta festividad, ¿no? Creo que nos tiene reunido a todos. Creo acá mi persona se siente muy agradecido y muy feliz a la vez por tener al lado a mi familia, que se encuentra reunido de diferentes partes de nuestro país, Huánuco, Huancayo. Muy agradecido. Creo, como bien mencionó acá Elías, la fiesta está hecha para todos, para disfrutar, para bailar, para comer. Yo personalmente, en nombre de mi familia, de Uro Atencio, hago la invitación para seguir bailando y gozando acá con nuestras artistas que van a venir. Nada, seguir bailando y seguir disfrutando nada más. Todos quedan bienvenidos y a compartir todo. Bienvenidos todos, gracias. Y, bueno, me trato de dirigirme ante todos ustedes, ¿no? Señores autoridades, tengan el saludo de la tarde, señor alcalde, señores alcaldes de nuestros hermanos de estos poblados, ¿no? En segundo lugar es yo me siento honrado, ¿no?, de hacer la fiesta en compañía de mi hermano, de mi abuelita. Y nada, pues no, simplemente es invitarles a seguir continuando nuestra fiesta, ¿no?, como cada año se hace, y a disfrutar la fiesta. Gracias, eso es todo, gracias. Ahí están. Tenemos el otro. A ver, vamos a entregar a la señora Lizeth González, su señora madre de Elías, cumpliendo el compromiso asumido.
Sabemos que no es nada fácil, nada sencillo, señoras y señores, hacer una fiesta patronal. Ya quisiera verlos a ustedes también. Ya les va a tocar, ya les va a tocar. Felicitaciones y aplauso, por favor. ¿Dónde está la orquesta? Un, dos, tres, vamos. Que bailen, por favor, con la mantita aquí. Ahí está el edredón. Tejido por manos de todas las mamitas lindas de aquí de Pampania. Saludito para mi amigo Zorrito Palpa. Es un pareja. Ahí está con la mamita. Ahí está la mamita Candelaria. Ahí está la mamita Candelaria. Ahí nomás lo van a llevarlo. A la mamita, a ver, señor alcalde. Yo sé que usted está joven todavía. Va a bajar como si nada y va a subir acá al escenario. Vamos a llevarlo hasta abajo a la mamita. Hasta abajo, vamos a llevarlo. Ahí estamos. Un abrazo para ustedes. Ahí está para la mamita. A ver, la banda, por favor, señor director. Ahí está la mamita Candelaria. Por favor, más adelante, señor alcalde. También que esté presente con mucho cariño y gracias por seguir manteniendo vivo nuestras costumbres y tradiciones. Ahora para la esposa, para la esposa también. Hay que darle, ya después van a seguir ya factura nomás. No hay problema, ¿de qué tienen miedo? Ahí está, Yarichava va a cubrir con todo. Yarichava va a cubrir, ahorita están solamente llegando a 10. Para la próxima, por favor, piden. Acompañado de su teniente gobernador, asimismo la junta de regidores. ¡Aplausos, señoras y señores! Deseándole todos los éxitos a seguir trabajando por Pampania. Sigue, sigue más. Hasta aquí tiene que respirar. Hasta la esquina, hasta el estrado. Todos quieren verlos. Ahí están nuestros regidores, señoras y señores, nuestro alcalde de Cuclacancha visitándonos el día de hoy también. Nuestros mayordomos, ahí está Don Elías González y su señora madre, la señora Lice González. Ahí está Kevin Jordi de Dormiga y su abuelita Candelaria Tencio Torres. Señoras y señores, ahí está su presente para cada uno de los niños. Para ustedes, sírvanse. Viene a continuación de todo ahí mi segundo hogar de Ticracún. Ahí está su maestra guiando el lanzamiento a cada uno de sus hijos. Su segunda madre de los niños. Desfilando uniformados el día de hoy. Este es el presente de la comunidad para cada uno de los niños, hermanos de los integrantes de la comunidad campesina de Pampania. Podemos observar a los niños del Jardín de Niños El Abriego de Pampania. Ahí está la maestra guiando, encaminando en todo momento la formación de nuestros niños que son el futuro de nuestro distrito. Ahí tenemos también a la institución José Pablo y Barrera, la 34151 de Pampania, la escuela primaria, la escolta. Aplausos, por
hermanos. Ahí está la directora de la institución. Gracias por formar parte de una formación. A nuestros menores hijos, el agradecimiento de parte de toda la población de Pampania a nuestros maestros. Aplausos para nuestros maestros del nivel primaria. El saludo a nuestras autoridades. Ahí está el brigadier general, el subbrigadier y el batallón correspondiente. No se olviden, tenemos sus presentes para cada uno de los estudiantes. Gracias a la comunidad. ¿Dónde está Rosita Jiménez? Voy a invitarle a Rosita Jiménez, por favor, acompáñanos aquí en el escenario. De esa manera estamos con el desfile cívico patriótico. Aquí en Pampania, con paso de la banda de músicos, Guaira Pampa, Ritual Antas. Señoras y señores, ahí se va a tocar el glorioso. Colegio Institución Educativa Agroindustrial Jerónimo Meléndez de Pampania. Ahí está con un toro. Estudio, producción y arte, el lema del colegio. El saludo a los exalumnos. ¿Dónde están los exalumnos? Ahí está una exalumna aquí también orgullosa. Ay, de honor de ser pampaína de corazón. Ahí está la insignia, portando orgullosamente chompas verdes, pantalones plomos, el uniforme característico de los alumnos del Industrial Jerónimo Meléndez. Señoras y señores, hay que aplaudir, por favor. Vamos a tener la presencia y ingreso de la escolta oficial del colegio, las evoluciones correspondientes. Dando muestra de gallardía, ganadores de muchos concursos a nivel distrital, a nivel provincial. Ahí está el glorioso agroindustrial Jerónimo Meléndez Jiménez. Señoras y señores, estamos en el Centro Poblado de Pampania, transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Zorrito Producciones, Zorrito Palpa Producciones, transmisión en vivo y en directo. ¡Nada te lo pierdes! ¿Dónde están mis amigos de Producciones, El Caballero? Un saludo para ustedes, también quienes están captando todas las incidencias de esta fiesta patronal en Pampania. Saludos para nuestros mayordomos entrantes 2020. Saludos para mi gran amigo Elio Pacheco. ¿Por qué está triste, Elio? ¿Qué pasó, carambas? La chacra ya no produce, los animales se mueren, falta abono, falta regar. Para todo hay solución, para todo hay solución, señoras y señores.
Flores, Mayordomo 2020. Ahí está la escolta, señoras y señores. Pampania se pone de pie para aplaudir a nuestros bravos muchachos, integrantes de la escolta. Ahí está la parcialidad, la uniformidad, el corazón del agroindustrial Jerónimo Meléndez de Pampania levantando polvo, señoras y señores. ¡Aplauso para la escolta! Ahí se viene acercando el director. Ahí está mi gran amigo. Ahí está mi gran amigo Juancito Guamarí, director de esta prestigiosa institución, la Cámara de Docentes, hoy acompañando a esta actividad del Centro Poblado. Felicidades, maestros. Hola, maestro Juancito, ahí está la maestra. ¿Dónde nos encontramos con nuestros maestros? Señoras y señores, a lo lejos podemos ver que se viene acercando el alcalde del Centro Poblado Villa Corazón de Jesús. Ahí está nuestro amigo José Cosme, trabajando unidos con todos los hermanos alcaldes de los centros poblados. Y asimismo, nuestro alcalde distrital, el licenciado Fabio Juan de Sorpresa. Ahí está la junta de regidores que lo acompañan. Al alcalde del centro poblado Villa Corazón de Jesús. Ahí está la comitiva presente. Pampania, Villa Corazón de Jesús, está hoy celebrando esta fiesta patronal con ustedes. Gracias, hermanos de Villa Corazón de Jesús. Gracias, las puertas de Pampania están abiertas de par en par. Bienvenidos a disfrutar de la fiesta, de la comida, de la estadía en estos días de festividad. Señoras y señores, apreciamos al comité de vaso de leche del barrio central de Pampania. Ahí está su presidenta del paso marcial, renegando el día de hoy, creo. Ahí está el barrio central de Pampania, comité de vaso de leche. Atrás tenemos a vaso de leche, Virgen de Rosario, grupo B. Pampania presenta aquí el vaso de leche. Podemos apreciar también a lo lejos al comité de vaso de leche, barrio Santa Rosa de Amo. Pampania, aplauso para todas las manitas de vaso de leche. Ahí están todas las madrecitas lindas celebrando la fiesta de Pampania. Ahí podemos apreciar también la presencia del vaso de leche de Tigrarpin. Tigrarpin, ahí está el vaso de leche de Tigrarpin. Levante la mano, señora, levanta, saluda a la cámara. Salude a la cámara, ahí está transmitiendo en vivo y en directo para las redes sociales. Ahí están todas las manitas alegres, contentas. Así celebramos la fiesta en Pampania. Juntos también presente en esta festividad muy importante. Aplausos para los integrantes del programa Juntos aquí en Pampania, Centro Poblado Histórico. Ahí estamos observando. Sigue, por favor, siga, por favor. Ahí estamos. El ingreso de los hermanos que brillan siempre en cada uno de los acontecimientos en los centros poblados, anexos, casarillos, quienes están velando por salvaguardar nuestra integridad. La Policía Nacional del Distrito de Santa Ana de Tusi, encabezado por el comisario William Reyes Fuxio.
hoy aquí en el Centro Poblado de Pampania. Vamos a tener el ingreso de la escolta oficial de la Policía Nacional. Los efectivos de la policía en la pista de desfile. Guardando el orden. Velando la seguridad de cada ciudadano. Pampania te agradece a nuestros efectivos de la Policía Nacional. Porque cuando se les llama, se les requiere siempre estar atentos. Siempre estar pendientes de toda nuestra población. Para poder apoyar. Para poder brindar la seguridad del caso. Aplauso para la escolta oficial de la Policía Nacional de nuestro distrito de Santa Ana de Tusí. Tierra de caminantes. Ahí están nuestros efectivos de la policía, las damas policías también presentes aquí el día de hoy. Señoras y señores, aplausos para los efectivos de la Policía Nacional. Músicos Gran San Gregorio de Guayapampa. Y la presentación de la orquesta folclórica Melodías del Perú. Qué linda presentación, señoras y señores. Solo es aquí en Pampania. En la presentación de la orquesta folclórica Melodías del Perú. ¡Aplausos, señoras y señores! Bienvenidos a Pampania, hermanos músicos profesionales del arte musical. Ahí está Don Milton Caruayanqui Suárez, director musical. Hasta el que cargue el arpa sigue bailando. Debidamente uniformados, con la corbata característica y los sombreros también. Yeah.
la gran presentación de la Orquesta Folclórica Melodías del Perú. Tenemos el ingreso el día de hoy en esta fiesta costumbrista. Ahí está nuestro mayordomo Elías González y su señora madre, la señora Vicente González. Barrio querido, barrio añorado,
recuerdos. Acompañada de su esposa, la señora Soledad Nájera. Eso, mamita, baila, goza, disfruta. Ya aceptaste nomás la fiesta, no te preocupes. Aquí vamos a estar el próximo año también. Y señores, los aplausos, gracias por hacernos vivir, por hacernos disfrutar las costumbres y tradiciones aquí en Pampania. El saludo para toda la gente de Santana de Tusi, quienes bajaron, carambas, de la zona altina aquí a la zona bajina, carambas, aquí Pampania. De la zona altina a la zona bajina, pues estamos aquí abajo en Pampania, es más calorcito, en Santana de Tusi hace frío, ¿eh? Ahí nomás, he cambiado. ¡Síguelo! Así se baila, así se goza también el Día Corazón de Jesús. En el mes de julio. Ah, en junio, disculpen. De Chichurraquina, donde entran dos y salen tres, a veces sale solo también porque ya te quitan la laguna. Ahí las motos acuáticas, lindo lugar turístico. Vamos, Domerías, ahí está el maestro Don Lenis y su esposa la señora Julia. Ah, Soledad, Soledad, Soledad Nájera. Ahí están los caballeros sacándose el sombrero en muestra de respeto y saludo a todos los invitados el día de hoy. A ver a quiénes conocemos. ¿Dónde está mi amigo Concepción Meléndez? Ahí está Agustín Jiménez. ¿Dónde está Crisanto Jiménez? Bueno, Crisanto. Prima, primo. Ahí está Crisanto Jiménez, primo de Rosita Jiménez, carambas. Tiene familia. Todos son Jiménez. Todos son Jiménez. Levanten la mano a la familia Jiménez. A uno lo va a hacer, uno lo va a hacer. Saludos para la gente de Jucla Cancha, la gente que tiene plata como cancha. Así se va en julio y Jucla Cancha también. Bravo, señoras y señores, a ver con toda la familia. Tres horas por lo mayor, vamos a ir. ¡Fin! ¡Fin! Aplausos, por favor, aplausos, palmas, gritos, silbidos. Así estamos pasando este domingo tan bonito. Aquí en el centro poblado de Pampania. Un saludo para mis amigos de Huancayo, también quienes llegaron. Ahí estoy viendo a uno o dos huancaínos. Ya están queriendo ver que bailen los tunanteros, señoras y señores. Ahí por allá estoy viendo a tres venecas también. Hay tres venecas. No se olvide. Señoras y señores, los tunanteros de Santa Ana de Tusi. Ahí está el argentino.
¿Dónde está Erwin Gómez? ¿Dónde está el ingeniero de Arichagua? ¿Dónde está el señor Arichagua?